Você tem a mão calejada. Você sabe fazer feijoada. Você vai lá toda molhada. Não tá nem aí pra dinheiro. E Maria bate o pandeiro. Pra você tudo é fevereiro. E Maria sou de você. Con alegría, color y mucha música, los larenses celebraron los mejores carnavales en la flor de Venezuela. Un gran encuentro familiar se vivió durante los 4 días de Osueto en los carnavales Lara 2011, evento organizado por la gobernación a través de Cortu Lara. Bueno, mira, de verdad que súper satisfecho, gracias a la gobernación y a través de nosotros, la Corporación de Turismo, pues se organizaron estos 4 días de actividad, donde bueno, ahorita podemos observar el grupo de personas que nos está acompañando, pero adicional a eso, teníamos actividades desde las 3 de la tarde. Creemos que una de las mejores tarimas fue, por supuesto, la tarima infantil, que tuvo muy buena receptividad. Se rifaron bicicletas gracias al gobernador Henry Falcón. Entonces, bueno, de verdad que la gente nos comenta y nos dice que cuando vamos a volver a hacer este tipo de actividades, pues esperamos tener nuevamente la oportunidad de reunirnos aquí en la Flor de Venezuela. Para nosotros es súper importante que este monumento arquitectónico se haya convertido en un lugar, un encuentro familiar, un lugar donde nosotros nos reunimos, pero también donde viene toda la familia, el colectivo del Estado Lara, propios y visitantes. Además, la corporación también ha estado haciendo algunos balances a las personas que entran aquí. Bueno, y hemos evaluado que nos han visitado muchas personas de Maracaibo, de Valencia y principalmente de Yaracuy Portuguesa. Que bueno, mira, de verdad que contento. Agradecemos también la actitud cívica de quienes vinieron para acá. El promedio que manejamos entre un día y otro es entre 8.000 y 10.000 personas diarias, solamente a nivel de tarima principal, y en el caso de la tarima de los niños, entre 4.000 y 6.000 personas. Entonces, de verdad que para nosotros, pues en líneas generales, súper agradecidos con todo el pueblo del Estado Lara, con toda la gente que vino aquí a la Flora a compartir, a disfrutar, y bueno, esperamos que se repitan estos eventos. Niños y adultos disfrutaron de un sano esparcimiento y de una gran variedad de actividades, destacando las atracciones musicales para los niños, concursos de disfraces, bailes, rifas y premios sorpresas. Una gran cartelera con conocidas bandas bailables de los años 70, 80 y 90 ambientaron cada noche para el disfrute de los mayores. Lavillos Caracas Boys, La Dimensión Latina, El Supercombo Los Tropicales, Los Melódicos, Las Chicas del Can, Bonnie Cepeda, además de un importante número de bandas regionales, pusieron a bailar a todos los visitantes. Thank you.
buen espectáculo porque está para todas las edades. Bueno, gracias al gobernador Henry Falcón, que está apoyando el talento regional, ya que otras personas no lo hacen, ¿verdad? Prefieren personas de otras partes del país. Y bueno, gracias nuevamente le doy para que siga apoyando la cultura, siga apoyando al talento regional. Estamos muy agradecidos por la gobernación del Estado de Aragua por prestarnos el apoyo regional, a donde nosotros tenemos una oportunidad de montar un artista en tarima con grandes artistas, donde somos abridores de esta gran festividad que está iniciando el gobernador Henry Falcón. Entonces, estamos muy agradecidos y con mucho orgullo lo hacemos como larense, aunque no lo crea, por el color que tenemos y por el nombre que tenemos, que se llama Son de Negro. Somos guaro de naturaleza y nacido aquí en Barquisimeto, y hacemos música afrodescendiente aquí en el Estado Lara, y se lo damos de mucho corazón. Nosotros somos la mafia, en verdad complacido estar en estos carnavales, apoyando con el señor Henry Falcón, en verdad tremendo apoyo al talento regional. Así es. Muy feliz de estar en estos carnavales, la verdad que mil bendiciones a todos ustedes, espero que lo disfruten y gracias por la invitación a Henry Falcón. Me ha parecido una actividad muy excelente porque son dedicadas especialmente para los niños, para los adultos, es una actividad dirigida a la recreación, pues que tanto los barquisimetanos lo necesitan, porque en realidad que en Barquisimeto no hay muchos sitios turísticos, pues. Entonces es una actividad dirigida especialmente para el compartir en familia. Estas ferias de carnavales aquí en La Flor son espectaculares, de verdad la organización que ha habido acá, la seguridad, todo me parece muy bien. Bueno, un gran saludo a excelente gobernador Henry Falcón, de parte de la Dimensión Latina. Nosotros como músicos hemos sabido, pues, sus grandes logros, la cantidad de artistas internacionales y todo lo que ha hecho por la cultura, sobre todo los músicos, en representación de los músicos nacionales, pues sabemos la gran obra que ha hecho. Y bueno, que cuente con nuestro apoyo. Samina mina, guaca guaca, samina mina, samina legua, anagua, samina mina, guaca guaca, samina mina, samina legua, anagua, Un saludo muy especial a toda esa gente maravillosa de Lara y por supuesto a uno de los mejores gobernadores que tiene Venezuela, el señor Henry Falcón. Mucho más merengue para todos ustedes y dice así. Esto es para los negritos de Barquisimeto, ¿cómo dice? Samina Mina, el negro no puede dormir. Las chicas del canto. Vamos, palmita arriba todo el mundo. A ver cómo dice esta canción. Samina Mina, guaca guaca, Samina Mina, Samina Legua. Oh,
Lara.